Yo tengo aquí todos limpios menos dos que tengo que... Estos dos los tengo que pelar. Los voy a dejar como esos. Vais a ver qué fácil se pelan. Espárragos frescos ahora tenéis en el mercado. Es una auténtica gozada. Y lo vamos a hacer los espárragos, cocerlos, los abriremos por la mitad y le meteremos en el centro guacamole. Luego tenemos aquí un huevo que lo vamos a cocer y aquí unas quisquillas que hemos cocido y tengo todas peladitas, menos esta, que le tengo que quitar la colita. ¿Eh? ¿Veis cómo están limpitas para colocarlas luego encima del guacamole? Bueno, pues empezamos poniendo los espárragos. Mirad qué sencillo. Cogéis el espárrago, lo apoyáis, siempre apoyado para que no se rompa. Los he cortado todos de la misma medida. Y hacemos así. Fijaros qué fácil es cocer espárragos, ¿eh? Impresionante fácil. Cogemos los espárragos, todos juntos. Los tengo ahí en agua para que no se oxiden, los había pelado hace un ratito. Y los meto a cocer. En agua, con sal y azúcar. Vamos allá. Azúcar. Una cucharada sopera de azúcar. Y sal. Van a cocer 20 minutos y a los 20 minutos estos espárragos los tenemos cocidos. Una cosa en marcha. Aquí tengo agua hirviendo para cocer un huevo. Necesitamos un huevo cocido. Vamos a cocer este huevo. Lo ponemos en agua y cuando hierva 10 minutos el huevo está cocido. Ahora vamos a ir mezclando. Voy a picar primero el tomate porque mezclaremos en un bol la cebolleta, el pimiento, el cilantro, el aguacate, zumo de medio limón y el tomate cortadito en cuadraditos pequeñitos. Allá voy. Esta salsa es muy rica. Mexicana, pero que está internacionalizada, ¿eh? El guacamole, en todos los buenos restaurantes te pueden hacer un buen guacamole. El tomate escurrido así y picadito adentro. Así y así. Cilantro, una cucharada. Cilantro es fundamental, ¿eh? El cilantro es esta hoja que parece perejil, pero no lo es. Es cilantro. No tiene nada que ver con el perejil, ¿eh? Nada que ver. Ahora le ponemos el zumo de medio limón. Zumo de medio limón. Le quito esta pepita. Para sacar el zumo a medio limón, hacéis así. Le claváis un tenedor y zigzagueáis aquí. Según vais apretando, y vais para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y le sacamos el zumo a limón. Para abrir un aguacate, así. Tiene un hueso dentro que parece una pelota de golf, negra. Hacéis abrir por la mitad y ahora le des esta vuelta. Ahí, ¿veis? La pelota negra de golf, ahí ha aparecido. Bueno, cuando vas abriendo, ahí abriendo y abriendo, ¿eh? Mirad, ahora con una cuchara, así, le sacamos la carne. Ahí está, perfecta. Lo voy a integrar en el bol y lo voy machacando con un tenedor. ¡Qué bueno está este aguacate! ¡Por favor! ¡Qué bueno está! El aguacate, si no habéis probado, probarlo. En las ensaladas, por ejemplo, acompañando a un tomate pelado, si no os atrevéis a hacer el guacamole, que... Esto hacerlo alguna vez porque luego lo vais a hacer muchas veces. Es buenísimo el guacamole. Bueno, mirad qué bonito lo estamos haciendo, ¿eh? He adelantado un poquito, pero para que veáis. Estoy preparando aquí la ración, los espárragos así, abiertos por la mitad, pero sin romperlos, abiertos. Me queda aquí el último y mirad qué fácil se puede hacer esto. Con una puntilla vais de la punta para atrás, así. ¿Veis? Se abre y lo colocamos seguido estos. Y así hacemos tres por ración. Vaya receta sencilla pero riquísima, ¿eh? Mirad los espárragos navarros recién cociditos aquí. ¡Buah! Bueno, ahora le ponemos el guacamole, que lo hemos metido aquí en una manga, y llenamos cada espárrago con el guacamole. Bueno, esta receta es buena para todos, pero para los celíacos ideal, ¿eh? ¡Ojito! Así con la manga, ¿veis que bien? Lo rellenamos. Ahora, le pongo en la puntita la clara de huevo. La he pasado por el pasapuré. Y le ponemos un poquito en la punta. Para darle color. Vistosidad.
Con la yema aquí. Así. Antes de poner las quisquillas, le ponemos así el huevito. Ahí. Y ahí.